Poned todos el nombre, recojo ya los exámenes. Gracias. Pon el nombre. Gracias. Ya se acabó el tiempo. ¿Y esto? ¿No has escrito nada? Es que me duele la muñeca. ¿Y por qué no lo has dicho antes? ¿Quieres que vayamos a la enfermería? No, ya se me ha pasado. Gonzalo, ni siquiera has copiado las preguntas. Si quieres que te repita el examen, tienes que ir a la enfermería. ¿Me oyes? Si no te repito el examen, vas a suspender. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ay, perdón, por favor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Por favor, quiero hablar con Fátima. Quiero formar para Violeta Sánchez para hacerla. Violeta. Hola, Ibrahim, ¿cómo estás? ¿Se sabía algo de mi hermano? Viniste ayer, te dije que te esperaras. Tenemos que esperar. Cuando se sepa algo, yo te aviso. ¿Cuándo se puede saber algo? Tienen que llamar de Londres, tienes que esperar. Pero cada día es lo mismo, esperar, ya lo sé, esperar. Pero tienes que tener paciencia. Ahí tienen los certificados. No hubo problemas. Thank you.
Inmigrantes y soldados. ¿Lo puedes aportar un poquito o no? Sí, sí. Es importante dejarlo todo. Hola, Ana. Abdul, qué alegría. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Sí? Bien. Sí, es que me han dado los papeles. No me digas, sí, sí. Ramón, mira, Abdul. Te han dado los papeles. Bien. Qué alegría, ¿ves? Sí, de verdad. Enhorabuena. Gracias. Te he traído este regalito. Sí, para que. No hacía falta, ¿eh? Todo lo que quiero decir está escrito aquí. Lee sola cuando estás sola. Cuando no vale, cuando esté sola. ¿Sí? ¿Ana Martín? Sí, soy yo. Soy la profesora de Gonzalo. Le llamaba porque quería saber si le había pasado algo. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo, estás ahí? ¿Por qué no has ido al instituto hoy? No sé. ¿Qué es lo que no sabes? No quiero ir al instituto. No quiero salir de aquí. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Quedarte delante de la pantalla todo el rato? No lo sé. Bueno, pues yo sí lo sé. Apaga el ordenador. Gonzalo. Apaga el ordenador. Estoy en medio de las montañas. Me da igual. Apágalo. No quiero que lo vuelvas a encender sin mi autorización. Y mañana te quiero ver en el instituto haciendo todo lo que te digan que tienes que hacer. ¿Está claro? No. ¿Que no qué? No voy a salir de mi habitación. Gonzalo, levántate y haz el favor de venir conmigo al salón. Gonzalo, levántate, por favor, y ven conmigo ahora mismo al salón. ¡Gonzalo! Gracias. Hola, Carlos. Hola. Llevo el envío. ¿Y el Mariano? Lo ha apretado algún mes. Hasta que no devuelvan el cuadro al museo, no se puede hacer nada. Hace más de un mes que se hizo el certificado, va a caducar. Entiéndelo, Faré. Mi mano se la está jugando ya. ¿Sabes que el mexicano que compró el Puerto Carrero lo sacó en el catálogo de su galería, muy hijo puta? ¿Y pasó algo? Pues no, por esta vez no, pero aquello está caliente. Solo te pido que consigas mi cuadro antes de que todo se vaya a la mierda. Bueno. Hay que tener cuidado. Confía en mí. Tengo un presentimiento. ¿Qué presentimiento? No sé, es físico. Paciencia. Buñuelos de coco. ¿Quieres? No, gracias. Estoy apurado. Thank you.
Has tenido suerte en encontrarme. Te busqué el domingo. Puerta 16, junto a la Torre B. Pero no viniste. Ya no voy a los partidos de liga. Solo a los de la Champions. Nos hemos quedado en un bar. No nos va nada mal. Lo hemos transformado en una taberna. Idea de Rita. ¿Qué nombre le habéis puesto? Me gustaría ir y tomarme algo. Escucha, Miquel. Es cojonudo que haya salido, tío. De verdad que me alegro. Pero es mejor no mezclar las cosas. Tú tienes tu mundo y yo tengo el mío. No me malinterpretes, por favor. Si necesitas dinero o algún lugar para quedarte, no sé. Tengo mi guardilla. ¿Tú crees que he venido a joderte la vida? No. ¿Qué le pasa, Fabre? Nada. ¿Qué le pasa? Nunca antes me había hablado de presentimiento. Fue un poco raro, como si me estuviera tanteando o algo así. No me puedo creer. ¿Qué? Estás paranoico. ¿Qué coño paranoico? Estaba hablando del cuadro. No, no, no. Está obsesionado, cree que no se lo vas a traer. Siempre le he traído lo que me ha pedido. Eso es otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Hace cuánto que no fue, eh? Vete a la mierda. No, 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 en serio, ¿hace cuánto? ¿Qué te importa? Sí, me importa, Laura. Si no follas con él, pensará que follas con él. Pues que lo piense. Yo no quiero problemas. Él nunca ha sido un problema.